a todos. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pero nosotros lo queremos celebrar con un programa más y hablando de nuestra ciudad y provincia, por supuesto. Pero también tenemos que saludar a nuestra compañera Marta Salas, que nos acompaña también hoy. ¿Qué tal estás? Muy bien, Ivana, muy buenas noches. Aquí en el Día de la Mujer, pues dos mujeres en el magazine, que somos muchas. En este y apoyando programa. También con los colores. Pues por supuesto, vamos, he venido digna de este día, ¿verdad? Me parece estupendo, como tiene que ser. Pero también hoy tenemos más celebraciones. Yo no sé cómo la habéis celebrado vosotros, pero nos gustaría muchísimo saberlo. Por esta razón, nosotros queremos preguntaros, poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales, y esos son los medios con los que podéis contar para escribirnos y para decirnos cómo habéis celebrado el día de hoy. Tenemos Facebook, Twitter e Instagram. Sabéis que podéis escribirnos un mensaje y allí pues fisgonearemos un poquito cómo habéis celebrado el día, y si hay algo interesante pues lo contaremos aquí en nuestro programa. Pero también tenemos que celebrar el santo de hoy. Hoy son dos santas. Hoy tenemos a Santa Beata y Santa Ereina. Menos mal que lo has mirado, Ivana, porque sí, creo porque que me quedaba ni lo hubieras descubierto. Yo no, nunca ¿verdad? He oído yo estos nombres de mujeres, oye. No, Beata, bueno, a lo mejor sí, pero Ereina no. Ereina no, no. Ereina no. O sea, nunca. No. Pero bueno, dos mujeres en este Día de la Mujer, pues mira, santas. Exactamente, dos mujeres y santas. Y como ya decíamos, hoy es el 8 de marzo y como cada año se celebra el Día Internacional de la Mujer. No es solo el Día Internacional de la Mujer, sino que también el Día Internacional de la Igualdad. Se lleva celebrando, gracias a la ONU, desde el año 1975, aunque podemos leer la historia y ver que se lleva celebrando desde hace muchísimo más tiempo, porque la igualdad beneficia a toda la sociedad, tanto a hombres como a mujeres. Y por esta razón hay que celebrar el 8 de marzo, que no es solo el Día de la Mujer, sino que el Día de la Igualdad. Bueno, y lo mejor de todo, Ivana, es que desde hace mucho tiempo se lleva celebrando, como bien decías, y ahora cada vez se celebra más aún, está cogiendo cada vez más auge. ¿Y dónde se celebra? Pues absolutamente en cada pequeño rincón del mundo. En Valladolid, por supuesto, se lo estarán preguntando. Bueno, pues también. De hecho, durante todo el día habrán visto actos institucionales y manifestaciones que han tenido lugar tanto en la capital como en la provincia. Vamos a empezar hablando de los de esta mañana, que han sido todos ellos prácticamente institucionales. El primero de ellos, como están viendo, es el de la Diputación de Valladolid. En este acto se ha renovado el compromiso que tiene esta institución con la igualdad y se ha celebrado en el espacio La Granja de la Capital. Después también, en torno a una horita después de este acto de la Diputación, en el Ayuntamiento también ha tenido lugar otro acto institucional en el que han recibido reconocimiento varias mujeres. Una de ellas, Nina Infante, y otras también la Asociación de Mujeres de la Rondilla, en el que por supuesto hay varias de ellas, de estas mujeres de Valladolid. Y además, en las puertas del Ayuntamiento, en concreto en la Plaza Mayor, también ha tenido lugar esta mañana una concentración de UGT y de Comisiones Obreras. Lo que han querido hacer con esto es reivindicar el papel de las mujeres, y al igual que en esta manifestación también se ha reivindicado su papel y se ha dado visibilidad a las mujeres en una exposición que está en unas galerías de Valladolid, que se llama 8M, la igualdad con sombrero. Esta es una propuesta, Ivana, que yo recomiendo a todos los espectadores y a los que han ido y no a la manifestación que ha habido también esta tarde, que han sido seguramente muchos hombres y mujeres los que hayan acudido, ya que es uno de los actos más tradicionales desde hace tiempo de este día del 8M, del Día de la Mujer. Y nosotros desde 8 Magazine Valladolid también hemos querido salir a la calle y poner nuestro granito de arena en este día, y por eso hemos salido a hablar con algunas de las mujeres, a ver qué opinan sobre este día. ¿Qué significa para ti el día que celebramos hoy, el Día Internacional de la Mujer? Pues mira, la igualdad de los dos, de hombres y mujeres. Fíjate lo que hay, la supremacía del hombre siempre. Pues no, somos iguales, de eso tienen que darse cuenta. Yo puedo decir que he tenido el camino bastante fácil después de lo que pues muchas madres, abuelas han llevado por detrás. Y pues nada, decir que es un orgullo ser una mujer para mí, a seguir luchando y mejorando por todos esos micromachismos, por toda esa educación que yo creo que sigue necesitando. Es un reconocimiento a la mujer que está muy bien, pero vamos, para mí deberían ser todos los días del año, o sea, tanto como para hombres como para mujeres, o sea, sin distinción. Tenemos que seguir avanzando y nos queda mucho por avanzar todavía. Que haya igualdad para todas las mujeres, igual que para los hombres. Yo tengo hija y cobra menos
que los mismos que están trabajando con ella y cobra menos que los hombres. Y eso tiene que arreglarse. Y hay que manifestarse, hay que reivindicar a las mujeres. Derechos iguales, igualitarios, tanto el hombre como la mujer, porque hemos avanzado mucho, pero nos falta mucho más todavía, la igualdad sobre todo. Para que el mundo reconozca que la valía de la mujer y que nos merecemos ese reconocimiento. Es un día especial. Significa buscar la igualdad tanto para hombres como para mujeres, porque por desgracia todavía las mujeres tenemos muchos menos derechos que los hombres, aunque mucha gente diga que no, pero por desgracia sí, y es buscarlo y luchar por ellos. Salarios, por ejemplo, el techo de cristal, poder ir por la calle volviendo de fiesta y tener que ir con 50 sentidos, tener que decir, por ejemplo, todas mis amigas, decirme a mí, estar pendiente, o sea, cuando llegas a casa, estar pendiente de mi ubicación, mi madre, mi padre. Y después de haber celebrado el Día de la Mujer, también vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de modas, vamos a hablar de tatuajes, porque cada vez más está de moda tatuarse. ¿Quién no tiene un tatuaje? Yo creo que ya muy poca gente, pero lo más importante es siempre, y lo decimos siempre, es confiar en profesionales, porque el tatuaje es para toda la vida. Por lo tanto, hay que confiar solo en profesionales que sabemos que saben trabajar bien. Por esta razón, nosotros vamos a dar la bienvenida a José Antonio García, de Tatumantis, y también presidente de la Asociación de Tatuadores Artesanos y Anilladores de Castilla y León. Bienvenido. Buenas. ¿Qué tal estás? Buenas. Bien, bien, Ivana, aquí estamos. Bueno, y también tenemos que dar la bienvenida a Juan Cartón, que es uno de los tatuadores más veteranos de Valladolid. Después de él. Después de él, lo tenéis controladísimo. Sí, sí. Él es el jefe. Él es el jefe, quien Exacto. empezó todo. Después sí. llegaste tú, sí. se creó Yo un equipo. Yo soy su secretario. Secretario. Hay una fuerte amistad bueno, entre vosotros. Bueno, somos los más viejos. El roce sí. hace el cariño. Sí. Desde luego que sí. ¿Cuándo habéis empezado realmente? En años 84, 89, no sé. Lleváis toda la 90 vida, podemos decir. Sí. Es que es toda la vida tatuando claro. A los vallisoletanos. Él ha empezado y, ¿no? antes que yo empecé en el 97 y él llevaba ya 3 o 4 años tatuando, pero ya había estado investigando mucho por ahí. Sí, ¿no? Sí, bueno, con estudios desde el 94 creo que abrí. Hablamos de los estudios porque lo que siempre decimos es que es importante confiar en gente que se ha formado y que claro, porque el tatuaje es para toda la vida, sí. que no es un juego, no es tatuarse y decir, uff, no me ha salido bien, no Eso lo puedo borrar. Es. Mucha gente banaliza con el tema y, claro. y bueno, no es para... Hay que pensarlo bien. Sí. Muy bien, ¿verdad? Sí, luego viene el problema con una mala decisión en cuanto al lugar y quién y cómo y dónde. Y claro, porque lo ideal no sería decir, me voy a hacer un tatuaje, voy a la tienda de ahí o confío en esta persona porque la he visto y confío en ella, sin saber realmente cómo trabaja esa persona y cuáles han sido sus trabajos, también su trayectoria, ¿no? Bueno, eso pasaba igual antes cuando no existían las redes y todo esto, pues es lo que tenías que fiarte del boca a boca un poco y de ver trabajos de esa persona. A lo mejor ahora lo tenemos conocerlo. Un poquito más ahora fácil. Ahora accedes desde el móvil, ya sabes qué tipo de trabajo hace, qué calidad tiene, y, o sea, tienes toda la información en la mano, pero a pesar de eso, claro. la gente sigue cometiendo el error. ¿Y por qué sigue cometiendo el error? ¿Porque a lo mejor se deja influenciar por los precios a veces? Por supuesto, por supuesto. Y bueno, sobre todo gente joven, que a lo mejor tienen menos recursos. El primer tatuaje. Y claro, y lo que buscan es un precio barato, a veces ni eso, porque se tatúan con algún amigo. Sí. Y claro, y lo que no se dan cuenta es que un tatuaje es para toda la vida. Claro. Bueno, ahora ya como está lo del láser y tal, pues por eso se banaliza un poco con eso. Pero si tú miras tatuaje claro. en el Diccionario Español de la Lengua, es una marca para toda la vida. Desde y luego así, que lo y así es. Debe ser. Además claro. es que a veces se dice, bueno, tenemos el láser, pero no es un paseo. Uh-huh. El láser es
muy, sí, muy doloroso, son muchísimas sesiones. Tú llevas un muñeco ahí con el rayo láser también. Sí. Este pero no borra los tatuajes, así que no, este no borra. Pero me ha gustado cuando te lo he visto. Bueno, vamos a ver unos tatuajes que la verdad es que nos han sorprendido, no a bien, a mal. Porque es lo que decíamos, que a lo mejor hemos encontrado esos tatuajes que no sé ni cómo definirlos, es complicado, porque a lo mejor tú dices, venga, tatúame esto, te doy el dibujo, y después cuando termina el trabajo, te miras y creo que se te cae el alma a los pies. Sí, sí, pues sí, porque habrá a quien hasta le parezca bien, porque uno de los problemas es la falta de criterio de muchas, sí, veces del, sí, cliente, de no, claro, no distinguir, sí, entre, no, lo bien, se conforman con cualquier, claro, cosa, sobre todo, claro, si el precio ha sido el que se ajustaba a nuestra cartera, ¿no? ¿Sabes? Entonces, bueno, pero normalmente lo que se nota básicamente es una falta, una base de dibujo, sí, sobre todo, ¿no? Entonces, no todo el mundo puede dibujar, y hay que aceptarlo también, ¿no? Claro, igual que cantar. Desde luego, nos gustaría a todos, ¿verdad? Sí, eso, pero no es, puede ser. Eso es. ¿Y qué tipo de preparación tiene que tener un tatuador para poder empezar a tatuar? La base es lo que ha dicho él, es saber dibujar, o sea, eso naces con ello. Claro. Es como el que nace con unas cuerdas vocales para cantar, bueno, o tienes oído para la música, ¿no? Claro. No un tío porque compre una guitarra muy buena es un gran no, guitarrista. No, no. Y en este caso, una persona que compra una máquina de tatuar la puede comprar todo el mundo. Sí. De hecho, pues ya sabemos lo que hay por ahí, en mogollón de casas. Sí. Y bueno, a mí me llaman muchas veces para pedirme agujas o tintas, chavalitos, claro, que les ves con su voz de crío y lo que quieren es iniciarse en algo de lo que no están preparados ni... O a lo mejor se les queda grande y no, sí, no es pueden. Que, es lo que te decía un poco, de que este mundo antes tenía como mucho, sí, respeto y había un, claro, espíritu del tatuaje. Ahora tú ves algún programa en la televisión de estos de parejas, sí, todo el mundo es tatuador o ¿todo tatuadora el mundo? Con sí, 18 sí, sí, años. Desde luego. Entonces que ya sí, no te digo más. Ya con sin eso, tener experiencia. ¿Sabes? Pero es una responsabilidad hacer un tatuaje, ¿no? Por supuesto, una responsabilidad grande. Todo lo que hay detrás del tatuaje, el llevar al cliente a tomar la decisión idónea, sí, sobre el estilo, sobre la forma, sobre el concepto del tatuaje, claro, buscarle el sentido, ¿no? Claro, además tenéis que estar siempre al día porque también el mundo de los tatuajes ha evolucionado muchísimo, no se ha quedado ya, nada atrás. Ya te digo. ¿Sí, no? Por eso nosotros tenemos que evolucionar. Somos los dinosaurios de Valladolid y, claro, una glaciación de estas nos acaba con nosotros. Y por eso estamos, ¿eh? Mira, yo ando pintando el local y tengo dos nuevos chavales trabajando conmigo. Y hay que crecer y hay que avanzar. Sí, hay que siempre evolucionar o morir, como, claro, dice. Como hay que dice adaptarse a los tiempos siempre. Exacto, exacto. ¿Verdad? Pero bueno. Sí. Lo que te decía antes de ese espíritu, eso se está perdiendo mucho y la verdad que era algo muy bonito. Claro. Una comunión entre el tatuador y tatuado que cada vez existe menos. Sí, es cierto, ¿vale? Es cierto. Pero ahora sí, hemos visto los malos, pero ahora sí vamos a ver los buenos, que por suerte son la gran mayoría, porque hay muchos profesionales y muy buenos. Y aquí tenemos unos ejemplos maravillosos de estos que dices, ¡buah! Son preciosos. Aunque a lo mejor nunca nos tatuaríamos toda la espalda, pero da gusto ver estos trabajos. Pero por lo menos que sea un trabajo que técnicamente esté bien realizado, ¿no? Claro. Además se nota mucho, aunque no tengas ni idea, pero se nota cuando el trabajo está realizado debidamente. Efectivamente, se nota lo que te he dicho antes, el diseño, el dibujo, todo que sea, sí, que vaya con la forma del cuerpo, con la estética, uh-huh, y que se vea bien. No cualquier cosa vale, como para muchos de estos de los que hablamos antes, sí, que no se van a preocupar de indicarte cuál sería la mejor opción para este tatuaje o para el otro. Bueno, ¿qué es lo la más parte difícil, del cuerpo, etc. ¿Qué es lo más difícil para un tatuador
de tatuar? Esto que digas, madre mía, eso la verdad es que es una de las pesadillas de los tatuadores, que es de lo más complicado de realizar como trabajo. O dependiendo, claro, también de la persona, porque cada uno se especializa más a lo mejor en retratos o en dibujo artístico. Sí, en los últimos tiempos se especializa la gente mucho, ¿no? Sí. Antaño, pues como éramos pocos, teníamos que hacer de todo. Un poco de todo. Teníamos que hacer a todo, ¿no? Y bueno, pues todo tiene su complicación, cada estilo tiene su complicación. Sí. Nosotros somos todoterreno, le hacemos un poco de todo, pero ahora sí, ahora les hay que se especializan en tribal, vamos, en polinesio, sí. en realista, bueno, pocos, geométrico, puntillismo, retrato. Claro, un poco de todo, ¿verdad? Claro. ¿Cuántas pieles habéis tatuado en todos estos años? Yo no sé si más o menos algún día habéis dicho, me voy a sentar para contar más o menos cuánta gente ha pasado por mi sillón para que se tumbase para tatuar. Mucho, en tantos años. Que ya has perdido la cuenta, tú. Yo un día calculé un poco, ¿sí? Como unos tres por día, que a veces eran más, y son pequeños, pues multiplica 20 días a la semana por tres. Por cuatro, bueno, yo no soy de matemáticas, yo soy más de letras y de arte y de dibujos, ¿sabes? Pero vamos, me salían muchos sí, miles. Sí, muchos, ¿verdad? Muchos miles de personas, sí. Bueno, y además estas personas tenían a lo mejor que volver para seguir con el trabajo hasta terminarlo. Claro, porque hay trabajos casi infinitos que no terminan. Tienes gente que la estás tatuando año y medio, dos años. Espalda, luego empieza con un brazo, luego con otro, luego las piernas. Sí. Hasta que se acaba el sitio. Bueno, siempre queda. Siempre queda, segurísimo. Sí. Luego se pueden tapar también los tatuajes. No hemos hablado de los piercing, pero también vosotros estáis especializados en ello. Sí, bueno, yo no hago piercing. Ni tengo quien lo hace en el estudio, igual que Juan. Y sí, abarcamos un poco todo, ¿no? Sí. Todo el arte en general de los tatuajes y de los piercing. Sí, el piercing básico también, ¿no? Tampoco entramos más allá. Antaño igual se tocaban más otros estilos de piercing. Sí, antes iba muy unido, muy parejo, pero últimamente también ha habido en ese sentido mucha competencia desleal en cuanto al piercing, gente que tira los precios y la verdad pues... Bueno, eso pues es un no poco merece. En todos los sectores, la en verdad todos que los, en siempre los gremios, hay en todos los gremios competencia desleal y... Pobre taxista que paga su licencia, también, que tal, sí. Y llega... Una persona y hace lo mismo sin pagar nada. Es pues, cierto. En todos los sectores estamos sufriendo lo mismo. Yo creo que nos deberían defender más a los que estamos ahí pagando los impuestos. Y es más, es que luego toda esta gente que prepara las movidas, digamos, cada vez que hay una movida, que alguien va a un hospital con un tatuaje mal hecho, con una reacción a la tinta, una tinta mala, claro... Esa persona es inexistente ante la ley. Sanidad enciende una alerta sanitaria y a los que nos visitan son a nosotros. Claro. No sé si me entiendes. Sí, sí, perfectamente. Otros la preparan y nosotros pero pagáis vosotros. Pagamos nosotros siempre. El mal trabajo. Aparte de los impuestos, luego pagamos los otros. También los problemas de los demás. Sí, 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 así es. Bueno, chicos, ha sido un placer de verdad teneros y bueno, espero que sigáis muchísimos años más, de verdad. No muchos más. ¿Cómo que no? Seguro que sí. Bueno, que los artistas no pueden parar. Bueno, eso lo que nos deje. Bueno, cuando te pases te hacemos un buen trabajo. Me parece muy bien. Pues ya estás, que te veo muy blanca. Sí, ¿no? Bueno, parece que no, pero sí que tengo tatuajes, sí. Están escondidos, sí. Pero sí que los tengo. Bueno, pues ya nos los enseñarás algún día. Por supuesto que sí. Gracias por haber venido, de verdad. Gracias a ti, Ivana. Muchas gracias. Gracias a ti. Y como ya decíamos, estamos de celebración y también han estado de celebración en Arroyo de la Encomienda porque se ha celebrado el 10º año consecutivo de la Marcha contra el Cáncer. Y todo esto nos lo cuenta nuestra compañera Ingrid Zara. Todo suma para luchar contra el cáncer y bajo este lema Arroyo cumple la 10ª edición de esta marcha contra el cáncer. Más de 1000 inscritos se han querido sumar a esta marcha y nosotros con ellos. ¡Una, dos, tres! ¡Ah! Y ahora todos contra el cáncer. ¡Una, dos, tres! ¡Ah!
En esta décima edición de la Marcha contra el Cáncer en Arroyo de la Encomienda contamos con la delegada de la Asociación contra el Cáncer. Un año más volvemos a echarnos a las calles, a luchar contra el cáncer y, por supuesto, a que se sume todo el mundo que quiera en esta marcha que tan importante es para la lucha contra el cáncer, ¿no? Efectivamente, el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda lleva ya la décima edición y este año queríamos que fuera un poco especial, con una camiseta conmemorativa, para que la gente sepa que en Arroyo se lucha para frenar el cáncer y que queríamos la colaboración de todos, y yo creo que lo estamos consiguiendo. Tal vez este ha sido un año especial. Llevamos prácticamente 2 años intentando volver a la normalidad y por fin en este lo hemos conseguido. Se nota que la gente, que los vecinos han respondido sí a esta llamada, ¿no? Efectivamente, llevamos 2 años complicados para todo y entonces ahora yo creo que la gente tiene ganas de salir a la calle, de echarse a la calle, de hablar, de comunicarse, porque no deja de ser. Y entonces esto es una marcha para ayudar a frenar el cáncer y también para que la gente empecemos a vivir un poco más libremente por el pueblo. Hay mucha gente que tiene un poquito de miedo. Hemos dado mascarillas obligatorias para que todo el mundo lleve en la marcha a pesar de que sea al aire libre. Y esperemos que esto ya reflote, que para el año que viene estemos todos sin mascarilla, corriendo y lo que haga falta. Ayer a última hora cerramos con 1.176. Ahora, a lo largo de la mañana y más, que todavía no tengo contabilizado, estamos muy contentos. Son 5 euros la inscripción, que van destinados íntegramente a la Asociación contra el Cáncer. ¿Qué importancia tienen esos 5 euros que cada persona ofrece a esta asociación? Una importancia tremenda, y además cuando estás detrás de la mesa ves gente de todo tipo, ves, hablas con y de verdad para mí es muy importante, porque hay gente que es un verdadero esfuerzo pero que lo hacen con una ilusión y con una... Es que tenemos gente maravillosa, entonces no puedo decir otra cosa que es... Aunque, bueno, es un pequeño importe económico, pero se nota la repercusión de todo esto que se hace. Porque supuesto que sí, teniendo en cuenta que el ayuntamiento es tan amable que todo lo que se recaude es para la Asociación Española contra el Cáncer. O sea, que en eso estamos muy contentos. Y por supuesto hay que contar la solidaridad del pueblo, ¿no? Yeah. Hay todavía gente que aún así la marcha ya ha comenzado y que aún así todavía sigue viniendo a donar esos 5 euros. Efectivamente, sigue viniendo a donar los 5 euros, a comprar algo que se venda que sea representativo de la asociación. Y por supuesto quiero resaltar que en Arroyo tenemos los mejores voluntarios, que no puedo decir otra cosa, maravillosos. Y en representación a todos aquellos voluntarios de la Asociación contra el Cáncer, Sole, ¿cuántas horas le echas al voluntariado? Todas las que puedo, todas las que puedo, son muchas, porque nos sirve de mucho a mi marido y a mí. Hoy nos hemos levantado a las 7 de la mañana para venir. Esto es una satisfacción y animo a todo el mundo que se haga voluntario. ¿Te enorgullece? Mucho, mucho, mucho. Supongo que es un crecimiento personal. Por supuesto que sí, muy grande. Nosotros estamos muy, muy contentos. Llevamos ya casi 10 años, ¿eh? Mi marido pasó un percance y desde ahí, a partir de ahí, nos hicimos voluntarios. El Ayuntamiento de Arroyo se vuelca totalmente con la asociación durante todo el año. Y eso significa que es que la gente de Arroyo de la Encomienda también es muy solidaria, ¿no? Por supuesto, pero mucho, nos ayudan muchísimo. Tenemos gente que nos ponemos aquí en pleno invierno y vienen a buscarnos. Arroyo es especial, es muy colaborador con la Asociación contra el Cáncer. Cuéntanos qué es lo que hay en Marchanday, claro. Mira, tenemos riñoneras, tenemos pulseras, abanicos, estas bolsitas... 1 euro para ir a la compra, se mete en el bolso y es estupenda. Un pin, lo vendemos solo, son 3 euros y es muy bonito. Estas pulseritas a 1 euro, estas 3 euros que son booth. Vamos a tener lotería, el día 9 es el sorteo especial para la Asociación contra el Cáncer. Hay que decirlo, el 70.105 y el 88.337. Estos son los dos que van premiados. ¿Qué más tenemos, Sole? Mira, tenemos estas chapitas que son 2 euros. Y bueno, mira, una mochilita también estupenda.
Y luego ya, pues sí, todas las donaciones que la gente quiera venir, por supuesto, a acercarse, sí, sí, y sí, colaborar. Sí, sí, sí. Exactamente. ¿Cuántos voluntarios sois aquí pues trabajando? No, hoy, ¿cuántos somos? Seremos unos 9. Yo ya no puedo decir más de este pueblo porque es estupendo, solidario, y espero que lo vean todos porque es la verdad. Y muchas gracias, Arroyo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vámonos! Bueno, animadas. Bien. Ya para hacer la marcha. La marcha, por supuesto. Bueno, ¿cómo se va a dar este año? Parece que hasta sale el sol. Hombre, va a salir el sol y con muchas ganas. ¿De dónde vienes? De Delicias. Mira, allí llevo al grupo de Arroyo, todos me están esperando. Están esperando. Que quieren que salga. Que no se quieren animar, mira, que, Susana, mira, ahí los tenemos. Todos ese grupo, todos esos de ahí, saludad. ¿Quiénes os habéis animado? ¿Quiénes sois? Somos amigos, un grupo de amigos. ¿Os habéis animado? ¿Lo hacéis todos los años? Sí, sí. Siempre que podemos. Sí, siempre que podemos. ¿Hay algún motivo en especial? Hombre, pues para ayudar a la investigación contra el cáncer y, bueno, pues se hace lo que se puede, ¿no? ¿Vienen por aquí también las niñas? Sí. ¿Que también se animan? ¿Qué tal? ¿Vais corriendo vosotras? Sí. Sí. Se hace rápido, ¿no? Sí, se hace lo que muy te bien. Quieres dar cuenta, ya estás de vuelta. Eso es. Animada ya para hacer la marcha, ¿no? Yo todos los años, desde que empezó, aunque sea viaje, sigo. Pues por ayudar, hija. ¿Se ve que cada vez se anima más gente o esto es que todos los años Arroyo la Encomienda se echa a la calle? Hombre, por supuesto, que Arroyo siempre que hay algo siempre se echa a la calle. ¿Vosotras os hacéis en la marcha todos los años? Pues no, la verdad es que no. Este es el primer año, pero muy motivados y muy contentos. La verdad es que pues muy, muy, muy satisfechos. ¿Sois de Arroyo? Sí. ¿Sois vecinas? Sí, somos vecinas de aquí. ¿Y este año por qué os ha dado por echaros a la calle a andar? Pues para ir para hacer la marcha contra el cáncer. Os han animado también las peques, ¿no?, de la casa. Sí. ¿Estáis contentas? Sí. Pero bueno, los rezagados, ¿qué os ha pasado? Ya, nada, ahora vamos a empezar a correr y les pillamos enseguida. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué habéis salido tan tarde? Pues porque Elena estaba jugando. Os habéis entretenido. ¿Cuántos os habéis juntado para hacer esta marcha? A ver. Por lo menos 4 por 2, 8 y otros 4, unos 12, 14 somos. Bueno, fijaros bien, a ver si se puede ver con el zoom. Allí va la marcha, y ellos están aquí todavía, así que... ¡A correr, a correr! 10ª edición de la marcha en la lucha contra el cáncer. Y Sarbelio, por fin volvemos a tener esta marcha en el municipio de Arroyo de la Encomienda. Arroyo de la Encomienda es un municipio muy solidario y supongo que estaban ya todos esperando a que esta marcha se retomara un año más, ¿no? Pues sí, la verdad que en este año, en unión con la Asociación contra el Cáncer, se pusieron rápidamente en contacto con nosotros y después de 2 años de parón por la pandemia del COVID, hemos vuelto a iniciarla, una marcha que es de mucha participación, muy solidaria y con un gran agradecimiento para todos los que nos han venido a visitar, especialmente para los habitantes del municipio de Arroyo de la Encomienda y para toda la Asociación contra el Cáncer. Es un día grande, es un día para disfrutar y luchar por una enfermedad que está ahí. Sarbelio, si recordamos hace 2 años, cuando llegó toda la pandemia, el día 13 nos confinaron, el 8 de marzo fue el último evento deportivo que hubo aquí en Arroyo. ¿Cómo se retoma este año? ¿Recordando aquellos momentos o volviendo otra vez a tener esa ilusión de volver a las calles? Pues recordando, porque no hay que olvidar nunca el pasado para aprender y para luchar. Y luego con muchísima ilusión para retomar estas actividades que nos hacen, bueno, la vida social, ¿no? Retomar la vida social y estas actividades que nos hacen grandes a todos, ¿no? En apoyo y la solidaridad, en apoyo de toda la gente, pues no hay mejor evento para celebrar la nueva incorporación a las calles, a la marcha solidaria contra el cáncer. Y a toda la semana esta que tenemos actividades para la mujer. Bueno, no solo el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda es solidario, los vecinos también son solidarios, más de 1.200 inscritos. ¿Qué tiene el municipio de Arroyo que tanta gente se vuelca en las calles en estos eventos? Sí, pues la verdad que es un municipio muy joven, tenemos una media de edad de 35 años y cada evento que preparamos es súper participativo, ¿no? Pues es un orgullo, ¿no? Arroyo tiene su atractivo.
Los habitantes de Arroyo son súper participativos y muy dinámicos, y bueno, pues así está el éxito de todos los eventos que preparamos. ¿Qué mejor opinión que la suya, que también se ha hecho esta marcha, 5 kilómetros sí, sí, de recorrido por el municipio de Arroyo? ¿Cómo se hacen esos 5 kilómetros para los que no están acostumbrados? Pues para los que no estamos acostumbrados se hace un poco duro, pero luego con la ilusión y con la gente que te vas encontrando, vas caminando y hablando, pues bien, se supera bien. Sarbelio, muchísimas gracias y sobre todo muchas gracias por el apoyo que ofrece a estos eventos solidarios que tanta falta nos hacen, bueno, pues por una vida más fácil. Por una vida más fácil, por un mundo mejor, y muchas gracias a todos vosotros. Y ya han llegado los 3 primeros participantes, ya han cruzado la línea de meta y aquí les tenemos, bueno, con muchísima ventaja, porque lo habéis hecho corriendo, chicos, ¿no? Sí, exactamente. Pues la verdad, muy tranquilamente, pero lo hemos hecho corriendo. Hemos disfrutado mucho, una mañana muy agradable y con una buena causa. Eso. Habéis dicho, esta mañana había que correr y qué mejor momento. Efectivamente, mejor que este momento para hacerlo por una buena causa. Entonces, bueno, aquí estamos a pasar el domingo, voy a salir a correr y mejor que este, pues ningún momento. Bueno, contadme, me vengo por aquí. ¿Habéis hecho una buena marca, habéis hecho o qué? Para mí sí, porque a mí no me gusta correr. O sea, yo corro por la causa y porque me lía mi amiga. Si no, no corro, no me gusta correr. Me gusta hacer deporte, no correr. Me han dicho que os habéis perdido y todo. Sí, hemos hecho el recorrido propio, hemos hecho 6,5. ¿En vez de 5? Sí. Os faltaba 1,5 kilómetros y lo habéis hecho. Para hacer el entreno de hoy, eso es. Será la primera de muchas, sí, ¿no? Sí, vendré. ¿Animado ya para las que vengan? Sí, ¿no? Sí, yo siempre, con la Asociación Española contra el Cáncer, todos hemos tenido a alguien cerca con el problema y estoy muy sensibilizado con ello. Y siempre que puedo, pues colaboro. A recuperar el aliento y aquí viene el segundo grupo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Muy bien, mejor las chicas. Muy bien, las chicas. Bueno, vienen sofocadas. Sí. Han ido corriendo. Es que es la primera vez que corro 5 kilómetros. Sí. Bueno, la Peque, ¿cómo lo ha llevado? Bien. ¿Sí? ¿Has corrido mucho? Sí. 5 kilómetros, ¿eh? No son pocos. Ya. ¿Tú corres habitualmente? No. ¿No? Bueno, pues estáis preparadísimos. ¿Qué tal ha ido vosotros, chicas? Bien, muy bien. Sí. ¿Recuperadas el aliento? Sí. Por una buena causa está bien. Hombre, se hace de otra manera, ¿no? De otra manera, bien, con gusto. Y terminamos esta 10ª edición de la Marcha contra el Cáncer de Arroyo de la Encomienda, pues por todo lo alto, con un grupo de aquí, de Valladolid, de Arroyo, de Laguna, de todas las partes de la provincia de Valladolid, que son las chicas, muy buenas. Hola. Bueno, a ver, chicas, contadme, ¿qué es lo que cantáis? Pues, a ver, flamenquito, no podemos decir flamenco porque, a ver, de flamenco, lo que es flamenco tendremos dos, flamenquito, versiones, pues encantadísimas. Claro. Y encima por el motivo que es, pues más todavía. Ponéis marcha a esta marcha. Sí. Eso es. Viajar es enriquecedor, pero sobre todo viajar es vida. Y por esta razón, todas las semanas nosotros hablamos de viajar porque es muy importante para el corazón, pero sobre todo para el alma. Por esta razón tenemos a Carlos todas las semanas, que nos alegra muchísimo. ¿Qué tal estás, Carlos? Pues bien, triste con lo que está pasando en el mundo, pero intentando pasar de todo ello y, como dices tú, alegrar un poquito a todos los vallisoletanos cada semana, pues hablando de un destino, hablando de una actividad o hablando de distintas cosas, para que les sirva de distracción y que se olviden de todas estas cosas que están pasando. Desde luego que sí. Pero hoy es un día especial porque vamos a hablar de viajar en su plenitud. Por esta razón, también contamos con la compañía de Alberto Gutiérrez, fundador de Civitatis, que nos va a ayudar junto a Carlos a preparar el viaje perfecto, el viaje de nuestros sueños, porque es muy importante viajar, pero es más importante saber organizar el viaje, ¿verdad? Correcto, y para eso estamos nosotros. Desde luego que sí. Carlos, es que hay que saber organizar un viaje, por esta razón no nos podemos improvisar y decir, voy a organizar un viaje, lo hago solo. No, la verdad es que primero hay que agradecer a Alberto la deferencia de haber venido a acompañarnos. Somos muy, muy afortunados porque Alberto es el fundador de la empresa más importante y de mayor volumen de venta de actividades y excursiones a nivel mundial de habla hispana. Y lo más importante que casi nadie sabe, vallisoletano de pura cepa. Es decir, ha quedado claro. De aquí, de Valladolid. ¿Pero de la Valladolid, capital, Valladolid? De Valladolid, de la capital. Es decir, tenemos la suerte o estamos honrados de tener al fundador de la mayor empresa
de actividades y excursiones a nivel mundial. Y entonces, lógicamente, cuando tú viajas realmente, dices, viajas, sí, pues para ver el mundo. No. Claro. Viajas para disfrutar, para tener emociones, para mezclarte, para... Para aprender. Efectivamente, para hacer una inmersión, uh-huh, en la propia cultura. Y la mejor manera de hacerlo es realizar actividades, excursiones, entrar en edificios, visitar, sí, museos. Y lo más importante, con un buen guía de habla hispana o española, sí, que el éxito de un gran viaje es... un buen guía y unas muy buenas actividades. Claro, esto no es tan sencillo, porque lo mismo podemos pensar que viajar es solo coger el billete, comprar un billete e irnos al destino y ya se acabó. No, porque allí podemos desperdiciar el viaje realmente. Bueno, nadie vuela por el placer de volar actualmente con compañías como las que tenemos y por ir a un hotel en escasas ocasiones, excepto que te vayas a Maldivas. Entonces, la gracia de un viaje son las experiencias y lo que vives dentro del viaje. Claro. Es importante tener a alguien o una compañía como Civitatis que nos ayuda a organizar bien este viaje que tanto hemos soñado para poderlo disfrutar a tope, al 100%, para no perdernos nada, porque como bien decía Carlos, se viaja también para aprender, para disfrutar y para soñar también, ¿no? Entonces, Civitatis sí que nos puede ayudar a no perdernos ciertas excursiones que deberíamos de hacer. Claro, en Civitatis tenemos actividades ahora mismo en más de 3.000 destinos, tenemos 70.000 actividades en todo el mundo y lo que nos diferencia es que son en español. Que quieras que no, es una ayuda muy importante porque aunque sepamos más o menos inglés, siempre está bien que te lo expliquen en tu idioma, sí, entenderlo todo y es poder... Es mucho más fácil. Claro, realmente es cuando sacas partido de... cuando disfrutas la cultura, cuando aprendes. Entonces nuestra base es el idioma español y es, claro, lo que nos diferencia del resto. Ahí es más difícil perderse ciertas cosas y ciertos aspectos importantes, ¿verdad? Ahí ya no te pierdes nada. No, nada de nada. Carlos, ¿y cómo podemos hacer para contratar un servicio de estos? Vamos a Viajes Halcón, desde luego. Correcto, mira, lo mejor es, depende del destino, ¿no? Entonces, lógicamente, nosotros lo que hacemos es, sí, primero les montamos su paquete turístico, su viaje, su avión, su hotel, su traslado, que el traslado también normalmente lo hacemos a través de, sí, Civitatis, y luego una vez allí, una vez con el cliente, le escuchamos. Pues depende de su perfil de cliente, pues, oye, hay de gente que quiere actividades más culturales, hay gente que quiere actividades más de aventura, o el destino que requiere actividades de aventura, culturales, y entonces lo que hacemos es, una vez escuchado al cliente, pues nos tomamos la base de datos de Civitatis, miramos todas las actividades que nos proponen y, sí, dependiendo del perfil del cliente, le asesoramos para unas cosas u otras. Otra gran ventaja que tiene trabajar a través de Civitatis es su flexibilidad a la hora de cancelar. Uh-huh. Por lo tanto, vamos a poder planificar nuestro viaje con muchísima antelación y en la mayoría de las excursiones y actividades vamos a tener la posibilidad de cancelación completamente gratuita hasta 48-72 horas antes de realizar la actividad. ¡Qué maravilla! Que para los tiempos que corren es una gran ventaja. Entonces vamos a poder diseñar todo nuestro viaje y ir realizándolo, vamos, reservándolo anticipadamente con todas las actividades. E incluso, como tenemos esa flexibilidad, una vez en destino, pueden llamar a la agencia y decir, oye, mira, esta actividad al final no me convence, cámbiamela por esta otra. Sí. Y vamos a tener sin ningún problema entre 24 y 48 horas que nos avisen para la posibilidad de cambiar esa actividad por otra distinta. Bueno, chicos, entonces vamos a hablar de destinos concretos, si nos importa, para ver un poquito lo que nos espera en ciertos viajes. ¿Os apetece? Fenomenal. Sí, vale. Vamos a empezar, por ejemplo, por Nueva York. ¿Qué podemos hacer en Nueva York? Pues Nueva York ha sido nuestro principal destino hasta que llegó la pandemia y ya está volviendo a ser el número uno. En Nueva York, la excursión imprescindible es el Tour de Contrastes. ¿Sí? Que lo que haces es visitar los diferentes barrios de la ciudad. Vas tanto por Manhattan como Bronx, Harlem, Queens, entonces te empapas un poco de los contrastes que tiene la ciudad. Ves las pistas de baloncesto, de la ciudad también. Ves los grafitis, ves el barrio de los judíos. Bueno, ves todo lo que has visto en las películas, sí, en solo 4 horas. Entonces, ese es el tour más importante, imprescindible de Nueva York. Luego también tienes la excursión a Washington, que es lo segundo más reservado, y eso es si quieres dedicar un día entero, porque empiezas a las 6 de la mañana y llegas por la noche. ¿A las 6 de la mañana? Sí, hay que madrugar. Bueno, pero hay que aprovechar el viaje, sí, desde luego. Sí, sí, Washington está lejillos, está unas 4 sí. horas. Entonces, bueno, solo de transporte se va a tiempo, pero es lo segundo más reservado. Buah.
Carlos, es una maravilla esto. Por ejemplo, podemos preguntar, por ejemplo, por otro destino, como Dubái, que tú has estado allí hace poco, ¿no? Correcto, sí, yo estoy muy agradecido porque poder realizar unas excursiones súper divertidas y completamente distintas. Digo yo como lo quiero todo, pues quiero cultura y quiero aventura. Entonces, ¿qué hice? Pues nunca te sabes decidirte, ¿no? Hay que tener un poco de todo. Entonces dije, bueno, pues la primero, lo cultural, que es lo que queda bien. Y entonces, pues visitamos, contratamos la excursión de Abu Dhabi y nos llevaron. Primero nos llevaron a la gran mezquita. Después de la mezquita, pues algo de moderno. Pues subimos a la Setija Towers. Y después, dices, bueno, después de moderno está en el país del lujo, pues lógicamente lo más lujoso, pues nos llevaron al Palacio Real. Yo creo que cuando Dios inventó la palabra lujo, creó el Palacio Real de Abu Dhabi. Luego, al día siguiente, como ya, bueno, ya hemos visto mucha cultura, mucha historia, ahora necesitamos un poco de adrenalina. Sí. Y nos fuimos a un safari por el desierto. Para que te guste a ti, ¿eh? Correcto. Y entonces, montamos en quads. Luego, con un chofer profesional, en las dunas, con un todoterreno, haciendo derrapes por las dunas. Después, montamos en camello. Y después, ¿has conducido una...? El quads, sí. El todoterreno no nos dejan. Es muy complicado. Y después de todo esto, pues qué mejor manera que acabar en una barbacoa, en pleno desierto, en un campamento, con espectáculo de danza del vientre, de magia, de fuego, y todo con barbacoa de pollo. No había cerdo, lógicamente estamos... Sí, imagino. Bueno, lo pregunto. Y otra cosa que me gustó muchísimo, también contratamos lo que es la excursión de visitar Dubái. Entonces, pues te llevan a lo más emblemático, te llevan a lo que es la Palmera, al Atlantis Bahía Real, luego fuimos al Bulal Arab, el Hotel de la Palmera, y luego nos llevaron a un sitio, bueno, el Mercado del Oro y las Especias, y nos llegaron a un restaurante tradicional de allí, comimos en el suelo, y además la comida estaba exquisita, muy bien. Es decir, todo lo que hicimos, la verdad es que nos gustó mucho, y cada cosa bien diferenciada, todo con guías en habla española, muy bien. Ay, qué bien, ¿no? Pinta muy bien. Chicos, antes de despedirnos, me gustaría que eligierais vosotros un destino y que nos dijerais, este destino está genial porque tiene estas excursiones y no os las podéis perder porque, de verdad, es todo fantástico. Algo en concreto, bueno, tú has vivido Dubái hace poco, pero algún destino que digas, mira, Ivana... Yo sobre todo por actividad, ya sabes que soy muy pro Estados Unidos, no voy a decir uno, voy a decir tres. Buah, venga. Es decir, me parece bien. Nueva York, Chicago, Las Vegas. Es decir, para mí además son completamente distintos todos. Chicago, con las actividades que tiene, subir a los edificios, el crucero por el río, que es una pasada, sobre todo arquitectónicamente hablando, y luego aparte pues tienes las posibilidades de museos, el oceanográfico y demás. Luego Nueva York, pues lo que había hablado Alberto, es, aquí viene un marciano y me dice, tengo 24 horas para conocer tu planeta, ¿dónde me vas? Me lo llevo a Nueva York. Y luego Las Vegas. Las Vegas es la ciudad de la mentira, pero que todo es verdad. Realmente en Las Vegas puedes hacer absolutamente de todo, siempre y cuando tengas dinero, pero puede hacer absolutamente de todo. Y desde la típica boda de Marilyn, vestido de Marilyn o de Elvis, o ir a montar en un caza, irte hasta el Gran Cañón. Por lo tanto, los tres destinos que yo me quedaría serían son esos estos. Tres. ¿Estás de acuerdo? Me quedo con Las Vegas yo, de esos tres, y es un destino que me gusta mucho. De hecho, vuelvo en mayo y estoy pensando qué excursiones hacer, pero vamos, visitar el Gran Cañón es obligatorio. Vayas en autobús o en helicóptero o en avioneta, porque puedes ir como quieras. Y otro destino, yo añado uno de Europa más cercano, que es el que compite con Nueva York en nuestro top, que es Roma. Es muy clásico, es muy cercano, pero para mí es la ciudad más bonita de Europa. Y ahí las excursiones estrellas, pues bueno, son simplemente visitar el Vaticano, es el número uno mundial, y visitar el Coliseo. Yo creo que lo apoyo, Alberto. Yo creo que lo apoyo, ¿eh? De manera desinteresada. Y tú que eres italiana también, le voy a puntualizar también, no solo Roma, sino porque en Florencia hay dos excursiones que no se pueden perder. Una es la de la Toscana, visitando Siena, San Gimignano, Pisa y Lucca. Y luego otra, que es muy desconocida, pero todo el mundo que viene al Conviajes en la calle 20 de Febrero, lo estamos intentando vendérsela, y es la Cinque Terre. Le Cinque Terre, hombre. Una pasada. Por lo tanto, podemos estar 3-4 noches en Florencia visitando, pues también nos van a vender lo que son las entradas a la Academia, a las Galerías de los Uffizi, la panorámica por Florencia, y luego otros dos días, una sería la Toscana y otra la Cinque Terre. Una maravilla. Me está entrando morriña, de verdad. Prepárame un viaje a Florencia, por favor. Dalo por hecho. Hecho. Hombre, Carlos, las Cinque Terre es lo más vendido de Florencia. O sea, que no lo estás promocionando también en Valladolid, tiene que ser el número uno. Sí, sí. Pues oye, bueno, lo vamos a solucionar. Carlos, muchísimas gracias, de verdad. Nada, gracias a ti, por darnos esta felicidad de soñar y viajar, como siempre. Gracias a ti. Y Alberto, a ti, por hacernos disfrutar al 100% de nuestros destinos.
Bueno, por aquí nos vemos. Muchísimas gracias. Y bueno, y muchísimas gracias a todos vosotros que nos habéis acompañado también en el día de hoy. Ha sido un día de celebración, no solo el Día de la Mujer, como hemos dicho, es el Día de la Igualdad. Y nosotros nos despedimos, pero volvemos mañana, así que mañana os quiero ver a todos aquí, ¿vale? Adiós, descansad.